en esta oportunidad estamos mostrando un material que lo estamos tratando, digamos, de ir acomodando para cultivo de campo abierto. Es un material que ha sido desarrollado para cultivos protegidos en plástico. Se llama SB2900. Está funcionando muy bien en varias regiones en el país, en Corrientes y en Buenos Aires y Mendoza, para este tipo de estructuras. Y nosotros lo venimos probando ya hace un par de años, con buena aceptación, para cultivos de campo. Es un material que, si bien no tiene resistencia a till ni resistencia a fusarium, en lugares donde los suelos digamos, todavía no presentan problemas, anda muy bien. Es un tomate de muy mucho calibre, con una fruta de calidad y firmeza muy buena. En cuanto a sus resistencias, es un material que tiene resistencia a Stenophyllum, a peste negra,